El audio, Jeffrey. Muy buenos días, te estaba hablando sin audio. Disculpa, las disculpas del caso. Ahora sí, muy buenos días. Les damos una calurosa bienvenida al Encuentro Colegial de Escritores 2020. Un cordial saludo para la máster Cristian Arguedas Vargas, jefa del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje. A la máster Gabriela Castro Fuentes. Un segundito, por favor. Sí, listo, perdón. A la máster Gabriela Castro Fuentes, directora de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación. Personal de las bibliotecas escolares, docentes, padres de familia, personas invitados y públicos en general. Pero principalmente a todos los estudiantes, escritores jóvenes, que nos están acompañando esta mañana, donde conoceremos parte de sus obras literarias. El objetivo del Encuentro Colegial de Escritores es compartir algunas de las experiencias literarias del Concurso Colegial de Cuento y Poesía 2020, que se llevó a cabo en las bibliotecas escolares de los centros educativos de secundaria, coordinado con el personal de bibliotecología de la institución, colaborando los docentes de español y algunos de otras áreas. Hoy vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a tener las palabras de representantes del BEICRA y la Dirección de Recursos Tecnológicos. Vamos a tener algunos recursos tecnológicos que nos han ofrecido los mismos estudiantes de sus obras. También participaciones de editoriales que fueron colaboradores de nosotros en este evento. Vamos a tener una charla con el booktuber Leiner Villegas. Y para finalizar, vamos a tener una rifa entre todos los estudiantes que participaron en el concurso. Para iniciar esta agenda, tendremos las palabras de la máster Cristian Arguedas Vargas, jefa del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje. Adelante, Cristian. Muy buenos días a la señora Gabriela Castrofuentes, directora de la Dirección de Recursos Tecnológicos, a todos los colegas de las 27 direcciones regionales de educación del país, pero Cristo, principalmente... Creo que se le fue el audio. Disculpen, ¿no tengo el audio? Buenos días. Ahora sí, perfecto. Disculpen, bueno, todo esto suele suceder con la tecnología. Un saludo cordial a nuestra directora, Gabriela Castrofuentes. Un saludo cordial a todos los bibliotecólogos de las distintas regionales que nos acompañan, pero especialmente a todos los estudiantes que se animaron a escribir cuento y poesía en este nuevo encuentro de Encuentro Colegial de Escritores 2020. El Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje se siente muy orgulloso y les da la más cordial bienvenida. Hoy es un día cargado de palabras, palabras que ustedes, jóvenes estudiantes, se atrevieron a escribir en tiempos de pandemia, de distanciamiento social, de emergencia nacional. Hoy, el objetivo de nuestro encuentro Somos Desarrollo Sostenible les permitió a ustedes crear lindísimas obras literarias. Y me voy a tomar la libertad de hacer una recopilación ahí de algunas frases para que vean lo hermoso de lo que ustedes han hecho. Muchos de ustedes nos llamaron a unirnos por un planeta azul. Nos dijeron que todas somos, las mujeres somos pequeñas héroes en este mundo, pero sobre todo, uno de ustedes nos dijo que la esperanza llega de quienes menos la espera. Y esa frase caló muy hondo en estos momentos. La esperanza, la solidaridad y el acompañamiento nos deben seguir adelante en este proceso. Ustedes, todos jóvenes escritores, han sido premiados con estar hoy aquí, pero sobre todo premiados por animarse a escribir, a poner en el papel sus ideas, sus cuentos, sus poesías y a decir presente en una situación conflictiva. Sigan adelante, no se desanimen, sigan escribiendo, que esta puerta que se abre hoy les va a permitir grandes cosas. Sean todos bienvenidos a pasar un día hermoso, lleno de palabras, de compartir. Y felicidades a todos por este gran esfuerzo. Buen día y muchas gracias.
Estás micrófono. Bien. Disculpe, la segunda vez que me pasa. Muchas gracias a doña Cristian. A continuación tendremos las palabras de la máster María Gabriela Castro Fuentes, directora de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación. Adelante, doña Gabriela. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy contenta de acompañarles aquí. Para mí es un orgullo, realmente un placer acompañarles un ratico, por lo menos, en este evento tan importante. Sé que se han preparado con muchísimo cariño todos los compañeros y compañeras del Departamento de Bibliotecas y Centros de Recursos para el Aprendizaje. Han estado trabajando arduamente, con mucha rigurosidad. Han estado preparando este evento para hoy. Así que tengan todos y todas un muy buen día. Gracias, Cristian, por tus palabras, por tu liderazgo en el departamento y también a los compañeros y compañeras que han estado trabajando con vos todo este tiempo. Decirles que este es uno de los eventos más bonitos que tenemos nosotros con el que contamos en la Dirección de Recursos Tecnológicos, precisamente porque son los estudiantes los protagonistas más importantes. Saber que a lo largo del año han estado trabajando fuerte por escribir, por expresar sus ideas. Definitivamente la literatura y la escritura, eso es un arte, es un don maravilloso y me encanta saber que hoy hay aquí más de 50 estudiantes que han estado participando, que han estado trabajando y que han dicho sí a expresar sus sentimientos y sus ideas a partir de la escritura. Así que realmente me honra ser parte de algo tan bonito. Es maravilloso saber que los estudiantes están acá participando. Sé también que eso es gracias al apoyo maravilloso y constante de los bibliotecólogos, de los centros educativos, bibliotecólogos y bibliotecólogas, también de los diferentes actores, docentes, directores. Todo esto es un trabajo conjunto. Así que realmente hoy es un día para celebrar esas habilidades, para celebrar la expresión, para celebrar la posibilidad de comunicarnos en un momento como en el que estamos, ¿verdad? En esta situación en la que ha estado viviendo el país, en la que estamos todos. Hay que seguir adelante, definitivamente no hay que perder la esperanza. Hay que buscar los medios por los cuales no dejar de comunicarnos. Puede existir distanciamiento social, pero no distanciamiento emocional. Eso es muy importante. Aquí estamos. El Ministerio de Educación Pública está para ustedes, los estudiantes, los y las estudiantes. Así que de verdad que muchísimas gracias. Un agradecimiento profundo y desde el corazón porque ustedes no han dejado de estar ahí también, porque han escrito. Y bueno, y la verdad que es que este evento es una oportunidad maravillosa. Gracias a todos los compañeros de la dirección por el trabajo, por el profesionalismo con que asumen este y todas las actividades. Espero que tengan una maravillosa mañana, que lo disfruten. Y realmente, bueno, felicitaciones y bendiciones y un fuerte abrazo para todos y todas. Muchas gracias a doña Gabriela por estas sentidas palabras y por este aliento que nos dan. A continuación, vamos a compartir algunos de los trabajos realizados por las personas estudiantes en colaboración con el personal de biblioteca y docentes. Cabe destacar que participaron 73 estudiantes de 18 direcciones regionales y 53 centros educativos de todo el país. Vamos a abrir en este momento el chat para que vayan comentando las obras que van a ir viendo. Si quieren tener algún comentario, si se identifican con alguna de las obras, cualquier comentario que quieran hacer y pasaremos algunos de los comentarios al final de este bloque. Este bloque vamos a tener a 5 estudiantes que nos van a presentar sus trabajos. El primer trabajo es de María del Sol Ureña Vadilla. Ella es del Liceo Hernán Vargas Ramírez. Está en la sección 10.3 y nos va a presentar su poesía Realidad. La segunda parte va a estar al cargo de Laura Abigail Corrales Bustos.
del Colegio Superior de Señoritas, con su obra Tres Sentimientos de Mujer. Ella está en la sección 8.6. Como tercera participante de este bloque, tenemos a Helen Leonora Vallejo Mora, del Liceo Canán de Pérez de Ledón, con su obra Educación de Calidad. Ella está en la 8.2. Después tendremos a Angie Francini Moya Fernández, de la sección 11.4 del Liceo de Coronado, con su bello cuento En el Baúl Azul. Y para terminar este pequeño bloque, tendremos a Cindy Altamirano Alemán, con su poesía Vida Marina en Llanto. Ella está en el Liceo de San José, en la sección 11.5. Le pedimos a nuestro productor que si podemos ver el video en este momento. Un placer, soy salureña y esta es mi poesía titulada Realidad. Hoy 2020, en medio de una pandemia, nos protegemos en casa aguardando con paciencia. Médicos en hospitales cuidando de enfermos y nadie se pregunta quién cuida de ellos. En las calles las personas no usan bien los cubrebocas y si no fuera por obligación, la situación estaría peor. Gobierna la incertidumbre en el mar del miedo, pero nadie habla de los miedos que llevamos dentro. Muchos se despiertan ansiando volver a salir para no sentirse solos en la inmensidad de una casa lábil. Son muchas las contras para salir adelante, pero creo en los héroes que salen y combaten. Un día tras otro, un paso a la vez, buscamos la forma de salvar lo que queda de humanidad. Con un poco de empatía y fuerza de voluntad, volveremos a ver la luz, aunque sea una nueva realidad. De todo esto aprendimos quiénes son familia, amigos y amor. Aprendimos a vivir el momento y agradecer nuestra fuerza interior. Si enseñamos desde niños el respeto y la comprensión, las próximas adversidades las enfrentaremos mejor. Muchas gracias. Creo que escribir es una de las mejores oportunidades que nos pudo dar la vida. Y agradezco esta oportunidad porque a pesar de que escribo mucho, no suelo compartirlo. Pero es una de las mejores formas de comunicación que puede existir. Tres sentimientos de mujer. La soledad te siente donde quiera que vaya, no me deja respirar. Siento que me consume poco a poco para tomar el control total. No sé qué hacer, no sé qué decir. A veces siento que el mundo está contra mí, pero tal vez no sea así. Además, ¿qué te diré? Un día estoy bien y al otro estoy mal. Mis pensamientos vienen y van, mas no me dejan en paz. Nadie me entiende. Estoy en un mundo lleno de personas, pero ninguna me comprende de verdad. No sé qué más hacer o qué decir. Siento que estoy varada en un mismo lugar, sin poder escapar. Y se me corta la respiración cada vez más. Desearía salir de este lugar. Muchos dicen, no te rindas, que la vida es eso. Aunque no sé si pueda continuar el viaje y perseguir mis sueños, si sigo derrumbada en el suelo. No hay vida en mi alma, solo un frío que me desgarra. No consigo recuperar mi risa y tomar retos. No logro alcanzar los cielos e intentar todo de nuevo. Quizás mañana ya no estaré para retomar todo esto. Probablemente este sentimiento de soledad ya me haya consumido por dentro. Ya no importa si estoy bien o estoy mal, de todas formas siempre acabaré con el mismo final. Solo hay un vacío que todavía no logro descifrar. Me invaden estos tristes pensamientos que no me dejan descansar. ¿Así va a ser siempre? No hay verano en mi vida, solo un despreciable invierno que permanece todos los días en esta vida vacía. Ya no me puedo levantar para afrontar mis miedos, porque sigo aquí enterrada en ellos. No sé por qué digo todo esto si nadie me va a escuchar. Estas palabras que estoy escribiendo van a desaparecer y ninguna persona se va a acordar de esta vida sin alma y sus tristes sentimientos, que es lo único que de verdad la llenan por dentro. Mi nombre es Helen Leonora Vallejos Mora, soy alumna de la sección 8.2
Liceo Canal de Rivas de Pérez de León. Para realizar esta poesía titulada Educación de Calidad, mi inspiración son mis docentes y todo el personal que labora en esta hermosa institución. Tema Educación de Calidad. ¿Quién diría que el año 2020 sería algo diferente en los hogares de los costarricenses? A pesar de las adversidades, siempre en familia estar unidos y junto a Dios. Jamás seremos vencidos. Los educadores son forjadores de oportunidades y sueños, con recursos e imaginación. Grandes obstáculos vencieron, las guías a sus estudiantes les hicieron. Los padres con orgullo y satisfacción a sus hijos muchas veces con insistencia le dijeron que el estudio es la mejor opción para tener un futuro mejor. Muchos estudiantes descubrieron su gran pasión, que la lectura diaria es su mejor opción. Con nostalgia recuerda su biblioteca y toda su colección. La tecnología es la mejor elección para mantener una conexión con cada profesor. Los segundos son valiosos para avanzar con esta gran labor de aprendizaje a distancia y por medio de un computador.